Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Créditos a su respectivo creador. Capítulo final. El sello donde tenía apresado a Kaguya se liberó y creo que Amura, uno de los hijos de esa maldita, tuvo que ver con eso. Y en cuestión de días ella vendrá a terminar con lo que nosotros impedimos hace tiempo. Por lo que tú Naruto Namizake que mi futuro heredero al trono vas a derrotarla, decía. Un momento porque destruiría a esa mujer, preguntó. Porque ella destruirá este mundo, y después a nosotros, decía. Cuando llegara, preguntó. En cuestión de cinco días, respondió. Kaguya Otsuzuki, la diosa conejo, dijo el rubio. Veo que no has perdido el tiempo, y obtuviste mejores poderes, dijo. ¿Y tú por qué no luchas? preguntó. Ella tiene más fuerza que yo, ser inmortal no quiere decir que no podamos desaparecer, mi fuerza ya no es la misma por tal te cedo mi trono, aunque esa fue mi idea desde que te resucitamos, decía. ¿Resucitamos? preguntó. ¿Agoromo también te resucitó, ya que eres una reencarnación de uno de sus hijos? decía. Agoromo Otsuzuki, decía sorprendido. Mierda, el cuerpo ya está exigiendo mi expulsión espero que puedas con tu misión, largo sufrimiento te espera hijo mío, además de esta guerra que se avecina, por ende te ayudaré en algo, comenzando a poner dos dedos en su frente y ser rodeado rápidamente por una espesa niebla negra. ¿Qué es esto? preguntó. No te preguntaste sobre lo sucedido hace casi uno año, esa apariencia que tienes ahora, no olvides Naruto, ya no eres humano, eres un demonio, el nuevo dios que buscará la paz o destrucción de este mundo, decía mientras el cuerpo caía al suelo. ¿Y qué demonios piensas que haré? se preguntó. El arte es explosión. Es lo último que se escuchó antes de comenzar a resaltar una gran explosión, todos quedaron sorprendidos cuando grandes edificaciones de maderas rodearon al rubio y el estruendo se escuchó. Pero qué demonios, decía Sasori al ver lo que pasaba. Esa técnica solo pudo ser Naruto, decía Hiraiya tratando de levantarse. ¡Maldición! Uf. Uh, no te descuides, Sasori, decía Kakuzu apareciendo frente al pelirrojo dando un gran puñetazo en su rostro, provocando que los títeres cayeran rápidamente. Rindete, Sasori, Deidara ha muerto y nadie podrá salvarte ahora, decía Kakuzu, mientras Idan y los demás ninjas de Kirigakure se aproximaban. Tsk, no te creas que ganaste estúpido puedo con cada uno de ustedes, decía el pelirrojo, suspirando. Es peor que luchar con un niño, decía el Fuba. Lord Mizukage, u, uh, Naruto veo que pudiste con esos idiotas, dijo. Kakuzu, ¿dónde está el Raikage y los demás? preguntó. Escaparon, el único que está aquí es ese idiota, decía señalando a Sasori. ¿Dónde está tu jefe? decía el rubio caminando hacia el pelirrojo. ¿De qué demonios estás hablando? decía comenzando a levantar todos sus títeres. Cuidado, Mizukage, Sama, decían alarmados sus subordinados. Muere, es lo último que dijo Pelirrojo antes de lanzar todos sus títeres al Namizake. Basta de idioteces, chasqueando sus dedos, provocando que todos los títeres comenzarán a rodearse de fuego, hasta carbonizarse. Imposible. Fu. U, uh, puf. Siendo sujetado del cuello por el Namizake. ¿Dónde está Pain?, decía seriamente. Vete al diablo, tratando de soltarse del agarre. Entonces tú irás primero, golpeando el piso apareciendo un vórtice oscuro. ¿Pero qué demonios?, decía aterrado. Última oportunidad, ¿dónde está Pain?, preguntó. No lo sé, él me mando a matar a Tsunade, decía. Cachorro, no siento la presencia de ese idiota, decía Kurama. En eso tienes razón, ni yo puedo percibirlo. Estaba tan cerca de poder poseer esos ojos, decía el rubio en sus pensamientos. Este maldito es fuerte, ¿será que sea más fuerte que Pain?, pensaba el pelirrojo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos contigo? ¿Ya no me sirve para nada?, preguntó el rubio. Te puedo ayudar a encontrarlo, decía. No le creas Naruto, Pain o mejor dicho Nagato siempre se traslada de un lugar a otro, decía Kakuzu. Sí, pero sé dónde estará, decía. Habla o juro que te dejo caer a este abismo y lo que vas a pasar ahí adentro no te lo recomiendo, decía el namizake. Okok, ok, ok, Nagato estará en las fronteras de Iwagakure irá tras los dos hinchcreek y gracias a ti están para atraparlos fácilmente, y Madara está en Konoha, decía. ¿Konoha ya qué demonios fue?, preguntó. Veo que el mizukage ha perdido la historia de sus raíces, el cambio de nación será, decía entre risas habla malnacido, apretando más su cuello. El zorro de las nueve colas es energía pura, pero así como lo es, un humano no puede con tanta energía, por eso fue dividida en dos partes el yin y el yang, tú posees una parte y tu padre el otro, cuando se llora la bestia en ti, decía. Mi padre está muerto, decía Eufrico. ¿Por qué no le preguntas al consejo civil y a Danzo a ver qué te responden?, dijo. ¿De qué demonios hablas?, apretando más su cuello. Cuando Minato selló la bestia en ti, la otra parte estaba muerta con su ocaje, pero Danzo junto a Orochimaru revivieron a Minato para extraerle la otra parte, respondió. Imposible, Orochimaru no pudo haberse aliado con Danzo, decía Hiraiya. La bestia reposa en la parte subterránea de raíz, gracias al sello de contención, la bestia es dócil, pero cuando llegue Madara. Bueno, digamos que no pasarán cosas buenas, dijo. ¿Para qué Madara usará al zorro?, preguntó Kakuzu. Así que el maldito no quiso venir por mí, usará el chakra de Kurama para poder invocar el árbol y traer a Kaguya, decía Naruto. Bueno, ya te dije, ahora suéltame, decía Sasori. Ok, dejándolo caer al abismo. Pensé que lo dejarías vivir, preguntó Kakuzu. El maldito venía a matar a mi madre, eso no se lo puedo perdonar, decía caminando hacia el norte. Ahora, ¿qué hacemos? preguntó. Regresaré a Konoya. no puedo dejar que ese idiota se apodere de Kurama, además si cierta persona me dijo que debíamos de temerle a esa persona es porque es serio y no dejaré que venga, decía el rubio. Te acompaño, decía la rubia. No madre, necesito que vayas a Iwagakure, es mejor terminar con ellos antes que se repongan de esta derrota, ellos jamás pensarán que vamos a atacarlos, decía el rubio. Entiendo, cuídate, sí, decía la Ojimiel. Kakusu ordenó. Qué ocurre, acercándose al namizake. Estás a cargo de las tropas. Regresaré lo más rápido posible para estar con ustedes, decía. Entiendo, te estaremos esperando, respondió. Bien, me voy, desapareciendo de un destello rojizo. Las barricadas de Fugazawa han caído. Nuestra misión es encontrar a los pocos sobrevivientes, pero debemos tener cuidado que ninjas del clan Senju están merodeando la zona, decía Minato. Padre, ¿y dónde irás tú? preguntó el rubio menor. Lord Sakamoto me ha enviado a Takeda, Una vez que termines es que la misión nos encontraremos en las fronteras de Yukoshima para poder atacar el fuerte juntos, decía el Namizake. Entiendo, decía el rubio poniendo su katana en su cintura. Caballero suerte, este movimiento dependerá el camino de esta guerra y por Dios espero que ganemos. No sé ustedes, pero yo quiero regresar con mi amada esposa, decía entre risas las horas pasaban el viaje era pesado naruto junto a sus compañeros casi llegaban a su destino pero el namizake miraba que el ambiente era muy calmado para haber sido invadido por el enemigo así que se movía cautelosamente al llegar notó que todo el lugar estaba limpio como si no hubiera pasado nada aunque no encontraba a sus camaradas este se bajó de su caballo junto a sus compañeros de misión y comenzó a divisar el área notando que las casas no habían sido destruidas y no sentía el aroma a sangre por lo que dando tres pasos atrás intentó Sacar su katana pensando que había caído en una trampa, hasta que debemos regresar, esto es una maldita trampa mi pa. Puf. Uh. sintiendo como una katana se le había incrustado en su pecho. Perdón, Lorna Namizake, decía uno de sus camaradas. No. ¿Por qué? preguntó con la voz entrecortada. El Shogun ha llegado a un trato muy atractivo para el señor feudal, pero para ello todos los líderes que comandaron los ataques contra los ninjas sean aniquilados, expresó. Mal nacidos nos juraron lealtad, acaso el ser samurai no les dice nada, decía sacándose la katana de su pecho. Seamos sinceros, Naruto, tu padre y tú no ganarán esta guerra, además esto ya está por acabar y es mejor estar en el bando ganador, decía sacando su daga. Debiste apuntar mejor, decía aún de rodilla. El fantasma de Shinonuma, que lo último en ver es el filo de su katana, eso me gustaría ver, acercándose al rubio para terminar con su vida. Entonces te mostraré lo que puede hacer un asesino, sacando su katana rápidamente para cortar el antebrazo de su enemigo. Ah, malnacido mantenlo, está herido, decía cubriéndose rápidamente los samuráis corrían hacia el namizake buscando terminar con su vida pero este solo los muró fijamente para solo bajar un poco su postura y espero el primer ataque que al llegar este chocó su katana con la del enemigo y deslizándola este cortó rápidamente el cuello de uno de ellos, girándose en 180 grados cortó el estómago del segundo y tercero y al cuarto este levantó su katana fuertemente cortando en dos a este, y así seguía con los demás hasta llegar hasta el último que era el que lo había atacado a traición. Eres un maldito, decía. Prefiero ser eso que un guerrero sin honor, traicionados a ti familia, amigos y a tu nación eres peor que la escoria, respondió. Espero que tu padre ya esté muerto, decía entre risas. Eso no la sabrás tú jamás, cortando la cabeza de un solo tajo. El momento había sido catastrófico. Sus camaradas que estuvieron con él desde mucho lo habían traicionado. Todo lo que habían hecho estaba yéndose al caño y el cielo comenzó a dejar caer su tristeza con una llovizna haciendo que limpiara toda la sangre que el Namizá que tenía en su rostro. Este levantó su mirada dando un suspiro y corrió tomando su caballo para dirigirse hacia donde estaba su padre. Los minutos eran eternos el caballo no daba a más, el namizake muy concentrado pensando en su padre no se percató de la lluvia de flechas que llegaban hacia él, sacando si katana pudo desviar unas pero otras se le encrustados en su brazo y hombro a lo que también a su caballo que cayó muerto enseguida expulsando al rubio cayendo intróspitamente al suelo pero levantándose rápidamente al ver enfrente de él aparecer shinobis del clan senju que arremetieron con el rubio, dándole lucha atacando y defendiéndose dando muerte a todo aquel que su vista mirara, pero Recibiendo así ataques enemigos, lanzas, flechas y espadas tenía incrustados el joven samurai y buscando a su padre hasta que llegó en la cima de la montaña su padre muy golpeando de rodilla, dejando paralizado al namizake miro como sus propios camaradas le daban muerte a su padre que tenía una sonrisa antes de morir feliz de poder ver por última vez a su hijo, estos después lo dejaron caer del cerro desplomándose y cayendo inerte a tierra el namizake solo miró con asombro este panorama. Namizake Naruto, hijo de Minato Namizake, tu tiempo ha llegado, tus pocos compañeros te han traicionado y estás rodeado, decía. Arqueros, grito. Ríndete y acepta tu muerte, Namizake, dijo otro. Maldito traidores de la nación, jamás los perdonaré, decía el rubio. Alisten, grito. En lo. Único que lamento es no poderte ver, mi amor, perdón por no regresar, pensaba el rubio. Fuego, dijo. El. Rubio corrió con la poca fuerza que pudo, y con su espada bloqueaba casi todas las flechas pero eran en vano, su muerte se avecinaba y no quería morir como un animal esperando su hora, se abalanzó y empezó a matar a todo enemigo que se le acercaba pero también recibía daño, cada vez su velocidad disminuía perdía mucha sangre, las lanzas atravesaban su cuerpo y lentamente con sus últimos suspiros cayó de rodillas, mirando el cielo oscuro y con sus últimas palabras mi princesa cerró sus ojos cayendo al suelo para jamás levantarse o eso Pensó. abriendo sus ojos mientras miraba el panorama de Konohekure, donde encontraría a uno de sus enemigos. Así que el Namizake viene hacia mí, decía Obito a Zetsu. Así es, solo él viene deberás apresurarte al capturar al Kyubi o si no será un problema enfrentarte a él, decía con la misma sonrisa retorcida. No te preocupes, puedo con él aunque me tenía sorprendido por su Sharingan, pero el ser nieto de mi Sensei, es algo que todavía no me lo creo decía el sujeto. entonces lo enfrentarás, preguntó. sí, además de una ayuda que jamás se imaginaría, decía entre risas. siento una presencia demoníaca a dos kilómetros de aquí, decía Kurama. parece que ese desgraciado ya actuó, decía el Namizake. así es, debió usar su Sharingan para controlar el sello, porque cuando estabas viviendo aquí nunca sentí la presencia de mi otra parte, decía el zorro. Entonces apresurémonos, detengamos a ese impostor y regresemos a ayudar a los demás en la guerra, decía el rubio entrando sigilosamente en la entrada. Todo el lado este está libre, decía uno de los ambus de Konoha. Oye, ¿y cómo crees que estará la alianza con Kirigakure?, preguntó su compañero. Ni idea, pero no me agrada que la aldea esté desprotegida si su líder no está, respondió. Si tienes Ra. Fu. U. Uh mirando aparecer a siete personas con capas negras con nubes rojas. Eh, ese atuendo no es, decía temeroso. Madara cree que íbamos a Iwagakure, pero estás equivocado, primero usaremos al zorro para destruir esta aldea y también mataré a Madara, decía Pine. Informa ahora que Akatsuki está en la al... Puz.a. Siendo atravesado por uno de los tubos del peli naranja. Dispersense y destruyan esta aldea, yo me encargo de Madara, decía desapareciendo de la vista de los demás. ¿Quién demonios eres?, decía Kurama al ver al sujeto frente a él. Tiempo de no verte, Kyuubi, respondió. Esos malditos ojos, pero no eres Madara, decía el zorro. Así es mi nombre, es Obito Uchiha, soy un aprendiz de Madara, sensei y él me enseñó el poder controlarte. Respondió acercándose a la jaula. Si serás malnacido bastardo, tratando de liberarse de las cadenas. Entonces, ¿qué te parece siempre? Fuu. U. ¡Uh! Rasengan, esquivando el ataque rápidamente. Para ser una cucaracha, sabes moverte rápido, Obito, decía el rubio incorporándose. Me sorprende que pudieras encontrarme Lord Mizukage, decía el Uchiha. Basta de formalismos, no dejaré que te lleves a Kurama, decía el rubio. ¿Y tú quién demonios te crees para decidir por mi bastardo?, decía el zorro. Kurama, haz tu trabajo, decía aún mirando a Obito. No debes repetírmelo dos veces, saliendo del sello del rubio. Así que sabes controlar a esa bestia apestosa, decía el Uchiha. Más respeto cuando te diriges a mis amigos Uchía, no vayas a encontrar tu muerte en tus palabras, refutó seriamente. Pensé que jamás seríamos uno solo, decía Kurama. ¿Cómo es posible que confíes en los humanos? preguntó. Él ha demostrado ser una persona confiable, además de ser enviado por nuestro padre, respondió. Imposible, acaso él, decía asombrado. Así es, decía. Bueno, creo que será mejor terminar con esto, decía Obito. Hagámoslo, decía Kurama fusionándose con su otra parte. Terminemos Obito con esto, sacando su katana. Me parece bien. U. Uh. Jutsu de invocación, apareciendo un gran rinoceronte, maldita sea, saliendo del lugar. Huyan estamos bajo ataque, decían los aldeanos desesperado por tantas invocaciones que destruían los hogares. Busquemos cómo rescatar a la gente que esté bajo los escombros, decía Sasuke. ¿Y dónde demonios están atacando? decía Shikamaru. Miren arriba, decía Chouji, señalando al cielo. El mundo conocerá la paz, regocijense por la verdadera paz shinratense, comenzando a expulsar una gran ráfaga que destruyó todo a su alrededor expulsando a todos los shinobis de la aldea. ¿Qué demonios pasó? decía la peligrosa saliendo de los escombros. Veo que esta técnica no les hizo nada, decía mirando a Naruto que estaba frente de él. Pensé que estarías en Iwagakure, preguntó el Namizake. Eso le día a creer a Madara pero no confío en él, sus ideales no van a la mía, respondió. ¿Y crees que esta ideal tuya tenía que destruir esta aldea? preguntó. La paz se crea bajo los escombros Namizake Naruto, decía Pain. Uh, ese de ahí no es Naruto, decía la Ojiterla. Naruto, ese es Naruto, decía Dudosa la rubia Yamanaka. Debemos ayudarlo, ese tipo lo mata. Hagan eso y les juro que yo los mataré, U, uh, y tú quién eres, preguntó Shikamaru. Eso no importa, es una batalla que él ha estado esperando hace tiempo y no dejaré que ustedes vayan a irrumpir, decía. ¿Conoces a Naruto? preguntó Ino. Así es y como lo conozco, sé que no quiera que nadie vaya a molestar en este encuentro, decía. Y quién eres tú?, preguntó Inata. Me llamo Kakuzo Fuba y estoy aquí para mi hermano, decía. Q. Y nosotros, u, uh, mirando a los shinobis de Kirigakure. Pero qué demonios está pasando?, preguntó la Yamanaka. No dejaremos a Lord Mizukage solo en esto. Si debemos morir por él lo haremos, gritó uno de los shinobis de Kiri, resonando los gritos de lucha. ¡Eh, eh! Escuché bien, o dijo Lord Mizukage, decía con asombro. Espero este momento por mucho tiempo pero gracias por recortar este encuentro, Nagato, decía el rubio. Así que sabes sobre mis ojos, decía Pine. Si es hora que busque un nuevo dueño, decía corriendo hacia el peli naranja. Entonces inténtalo, apareciendo las seis sendas del dolor y corriendo hacia Naruto comenzando la batalla el joven namizake corría hacia sus enemigos rápidamente, las sendas del dolor solo buscaban conflaquearlo dispersándose por todos lados pero naruto se dirigía hacia el líder, pain sacando uno de sus tubos comenzó la batalla con las katanas del rubio, el choque provocaba grandes estruendos, naruto visualizaba a su enemigo en defensa y ataque, hasta que vio pasar un enorme ciempiés pies rápidamente hacia el que lo tacleó, pero este resultó ser un clon, pain miraba a todas las direcciones hasta verlo aparecer debajo la tierra, provocando que este de un gran salto hacia atrás y con sus mismos ojos expulsar a Namizake hacia atrás pero este solo lo apartó unos cuantos metros sin perder su postura. Veo que tus ojos te ayudan bastante Pain, pero... Debo resaltar que aún así tienes una brecha, decía. Tú no has luchado como es debido, eso es un insulto que pagarás caro, decía. Debía saber tu potencial pero no te preocupes que ya vamos en serio, decía activando su magetio Sharingan eterno. Esos ojos, mal nacido así que eres un uchía, decía el naranja. Veo que Obito no te contó nada, decía el namizake. De ese maldito me encargaré yo después, decía. Pues sigamos, chocando a sus manos apareciendo grandes raíces que atraparon a dos de las seis sendas. Sellos de manos, jutsu del sellado gran dragón de madera, apareciendo grandes dragones que comenzaron a rodear a los dos enemigos apresados hasta hundirlos en la tierra. ¿Qué demonios usase jutsu? preguntó Pain. Así es y no es lo último que te dejará asombrado, decía. Mátenlo, dijo corriendo hacia el rubio. Son cuatro, necesito terminar con esto. Nagato no está muy lejos de aquí, pero aún así debo derrotar a estos tipos, decía esperando a sus enemigos. Los cuatro comenzaron a hacer lo mismo rodear a Uzumaki pero antes de poder llegar a acercarse, estos fueron detenidos por grandes espadas azules que dejó incrustados a tres de los cuatro enemigos. Imposible, decía asustado. Creo que se era mejor acabar con esto, Pain, refutó mientras los cuerpos aprisionados comenzaban a ser rodeados por llamas negras. Susano y también usó Materasu amaterasu. ¿Quién es este tipo? Decía Pain. Él. Eh, eso es imposible, Naruto no puede ser un Uchiha, decía Sasuke. Sinceramente, de Naruto no me sorprende nada, él ha demostrado ser un gran ninja capaz de obtener y lograr sus metas, decía Shikamaru. Lorca Kakuzu aún seguimos buscando a más heridos debajo de los escombros, decía el Shinobi. Bien, sigan con la misión, Naruto ya está por acabar con Pain, decía el Fuga. Entendido, respondió. Veo que Naruto ha crecido mucho estos dos años, decía Ino. Espero que no se haya olvidado de nosotros, decía el Nara. ¿Cómo demonios puedes tener tanta fuerza? decía Pine. Estás acabado Nagato, rindete ya, decía acercándose al peli naranja. Eso ja, cayendo de rodillas. ¿Qué pasa? decía. Óbito maldito traidor, respondió. Óbito. ¿De qué demonios estás hablando?, preguntó. Eres un malnacido Óbito, decía Nagato. Perdón, pero según están las cosas es momento que mi plan comience", decía Eluchía. "El Namizá que te matara", decía difícilmente viendo cómo este arrojaba el cuerpo sin vida de su compañera Conan. "Eso lo veremos por el momento. Me llevaré lo que por derecho es mío", decía quitándose su máscara. "Hasta que por fin muestra tu cara", decía el pelirrojo. El surgimiento de un nuevo mañana está por comenzar y si debo hacerlo encima de tu cadáver y el de Naruto, pues que así sea, decía mientras Zetsu lo tenía apretado. Qué harás, malnacido?, preguntó. Crear el mundo que el sensei y yo siempre quisimos, así que gracias por tu contribución, Nagato Uzumaki, decía. Maldita sea, Obito, juro que te mataré, decía eufórico al ver como Pain caía muerto. Naruto, gritó Kakuzu acercándose al rubio. Kakuzu el tiempo ha llegado llama a todos la guerra ha comenzado dijo el rubio Entiendo respondió Me adelantaré para ver si detengo a Obito cuida por favor de mi madre decía Aquella vez no pude cumplir la misión de cuidar a Kaoru pero ahora con mi vida la cuidaré a tu madre decía el Fuga Sé que lo harás hermano desapareciendo del lugar Obito Naruto ya viene hacia nosotros decía Zetsu no te preocupes que aquí le tengo una sorpresa, mirando tres ataúdes que se abrieron reflejando sus identidades. El dolor de un padre es ver sufrir a tus hijos, desde pequeño mi familia fue muy conservadora, mi padre Soukumo Namizake, me enseñó a blandir la espada para defender lo más preciado que tenemos nuestra vida, él nunca fue una persona cariñosa conmigo o mostró interés alguno de tener el rol de padre, pero sabía que me enseñaba a luchar porque estaba preocupado por mí, Japón estaba en paz bajo el dominio del Shogun, el tiempo pasó y la guerra se libró, aldeanos y agricultores altos de los regímenes impuestos por sus señores feudales decidieron romper el silencio y armarse con sus mismos instrumentos para dar lucha y poner fin al shogun. Todas las familias samuráis fuimos llamados ya que los autonombrados ninjas, la guerra había iniciado, frentes sangrientos se habían originado donde mi padre murió, a mis 16 años era jefe de clan y de mi pendía el seguimiento de la lucha ya que los guerreros al ver a sus dirigentes muertos estos buscaban cómo escapar, así pasaron varios años de guerra, nuestras filas comenzaban a disminuir, yo me había casado con el amor de mi vida y producto de eso nació mi más orgullo. Mizaki Naruto, los primeros cuatro años decidí dejar al mando a otra persona en el frente de guerra para estar con mi familia, pero cuando informes aducían sobre el despliegue de más enemigos, tuve que hacer lo que mi padre hizo: enseñar a mi hijo a blandir la espada. Sé que no era lo mejor, pero Naruto debía luchar y proteger a los suyos. Una vez que él aprendió, decidí encomendarle el cuidar a su madre, ella estaba enferma, y sabía que la perdería casi 10 años después el término Samurai estaba siendo extinguido, las grandes naciones habían sido destruidas o adiesmadas por los shinobis, en un momento de arranque el Shogun mandó a llamar a todos los guerreros de los clanes a la lucha por lo que tuve que llamar a mi hijo el cual todo ese tiempo había luchado en el frente occidental y se había ganado el sobrenombre del fantasma de Shinonuma, a su corta edad ya había matado a más de 300 ninjas, así que lo trasladaron al frente norte donde los clanes estaban siendo aplastados cuando morí pensé que jamás volvería a ver a mi hijo hasta que volví a reencarnar en otra persona una de mi misma complexión física el cual era niña que dilema para mí era una nueva oportunidad de volver a ser otra persona pude ser reconocido conocí a mi esposa y de nuevo a mi hijo el cual lo nombre naruto como el primero que tuve pero el tiempo siempre nos da una bofetada en el rostro y volví a morir dejando a mi hijo de nuevo en un infierno ya nos estamos acercando cachorro decía kurama ya falta poco para terminar con esto, decía el rubio. Qué extraño no siento la presencia de Nagato, decía Kurama. Tienes razón será que Obit. Uz.u.puf. Siendo expulsado por una gran patada, estrellándose en varios árboles. Cachorro estás bien, preguntó el zorro. Sí, me descuide no pensé que vinieran a atacar tan rápido, decía levantándose. Así que tú eres la que Naruto, decía un sujeto en lo alto de los árboles. Y bien. Uh. Abuelo, decía el rubio, mirando bajar a Luchía. Veo que tus reflejos no son rápidos, mocoso, decía el pelinegro. Mal nacido óbito, ¿cómo te atreviste a recusitarlo?, decía Eufírico. Bien, ¿y qué piensas hacer? preguntó el Luchía sacando su katana. Veo que quieres luchar, decía el rubio. Puede ser, pero creo que no seré yo el que comienza la batalla, decía el Luchía. Así entonces, ¿quién? Yo seré, decía el otro compañero del pelinegro. Naruto, ¿acaso ese sujeto no es? decía con asombro el zorro. Mi Namizake, cuarto kage, decía el Uzumaki. ¿Revivir a esos dos fue una buena movida, Obito?, preguntó Zetsu. Sí, aunque el sensei busque su rinegan, aún no se las daré hasta que mate a Namizake, decía. Madara tiene una ideal igual a la tuya, así que lo matará sin pensarlo, decía Zetsu. Eso lo sé, pero todo puede pasar aquí, decía el Uchiha mal nacido eres óbito juro que pagarás caro decía mirando a sus familiares el namizaque comenzó a caminar frente al rubio hasta que se detuvo lo que hizo ponerlo a pensar sobre qué estrategia usaría cuando de pronto sacó su espada y en enterró en la tierra la espada es un instrumento de protección, es una parte de nuestro cuerpo, el cual el filo es la respuesta que define el camino del guerrero, lealtad a tu señor, honor a tus compañeros y mantener siempre tu ideal sobre todas las cosas porque eso, nos hace llamar Samurai, así es. Decía el rubio mirando a su hijo que dejó caer su espada mientras sus ojos comenzaba a llenarse de lágrimas, sus voz comenzó a quebrarse y comenzó a dar pasos cortos acercándose al namizake mayor. Me da gusto verte, hijo mío. ¡Puf! Papá, yo también te extraño Naruto, decía abrazando a su hijo. Pero como demonios, pasó esto, decía Obito Eufírico. Veo que aunque seas un gran líder, aún eres un niño, decía Minato. Esta oportunidad brindada no la he desaprovechado y he conocido a personas que valen mucho para mí, decía el rubio. Eso veo y tu papá no tienes nada que decir, decía el rubio a Luchía. Si como sea, es momento de terminar con esto, Obito tiene planeado resucitar al Heubí y eso no podemos dejar pasar, decía el pelinegro. Pero cómo lo resucitará si el Yubí necesita energía natural para poder ser reprimido, preguntó el Uzumaki. Veo que no ha capturado a ningún demonio con cola, debo decir que estoy decepcionado de ese estúpido, pero ¿qué puedo esperar de ese tonto? decía Madara. Y como pueden estar libre, ¿acaso Obito no los recusito con el Edotense, preguntó el rubio. Bah, ese estúpido cree que podría. Veo que no has podido estudiar bien tu sharingan tonto. El sharingan, como el rinegan, son doujutsu muy poderosos. Años de investigaciones pude evolucionar mis ojos al rinegan usando el arn de Shirama. Pero, como podría uno para liberarse de una posesión impura, Tobirama había creado el Edo Tensei y las usaba como escuadrones de la muerte. Así que capturé uno y empecé a probar el cómo librar de esa técnica hasta que pude hacerla. Esta técnica se llama Koto por ciento, significa literalmente dioses celestiales distinguidos, que hace que con tu magetio Sharingan puedes liberar al prisionero de esta técnica, así que cuando Obito me resucitó junto a mi hijo decidí Koto Kami. entiendo pero ¿acaso para usar esa técnica no deberías haber usado otro Sharingan? preguntó. Este mocoso no se le escapa ninguna, decía Eluchia. Cuando mi padre luchó contra el clan Senju, Tobirama asesino a mi tío Izuna. Este le pidió a mi padre que usara sus ojos para poder evolucionarlos al almajetio Sharingan y así estar juntos los dos, decía el Namizake. Mis ojos los implante a uno de los experimentos, pensando un día usar esa técnica, decía el Uchiha. Sorprendente, decía Naruto. Creo que será mejor detener a Obito cuanto antes, decía Minato. Creo que tienes razón, pero debo decirles que él posee ahora el Rinnegan y el otro bastardo tiene los míos, decía Madara. ¿Otro acaso hay otro enemigo? preguntó. Así es Naruto, un maldito que me uso todo este tiempo y creo que a Obito también, decía. ¿De qué demonios está hablando ese estúpido? decía Obito. Veo que se dio cuenta ese estúpido de Madara, decía Zetsu apareciendo detrás de Obito. ¿Zetsu acaso eres tú? preguntó. Así es Óbito, mi plan era usarlo para invocar al Jūbi y poder traer a mi madre, decía. Pues quiero ver que lo hagas estúpido, él no lo hará, seré yo quien lo hará, uh, ¿y tú quién rayos eres?, preguntó consternado. Sexualista todo para el regreso de nuestra madre, decía el sujeto. Entiendo a Muramitsuuchi, dijo comenzando a desaparecer bajo tierra. Otsusuke, ¿acaso tú eres?, decía asustado. Gracias Obito por darnos las cosas más fáciles, tus ojos me servirán mucho y más ahora que un nuevo orden está por comenzar, decía el Otsuzuki. Pues estos no te los daré tan fácilmente, decía corriendo hacia el Otsuzuki. Y quien opino lo contrario, respondió. Cachorro siento una presencia muy fuerte, además de familiar, decía Kurama. Sí, un nuevo enemigo ha emergido, decía seriamente mirando el horizonte. Todo está listo para terminar, mi madre está cerca para poder completar con su meta de destruir este patético mundo, decía Zetsu. Pero aún así debemos acabar con los estorbos, decía Amura. ¿Lo dices por el mizukage? preguntó Zetsu. Así es, debemos buscar la manera de poder detenerlo o destruirlo, decía Amura. De eso no te preocupes ya que tengo un plan, decía apareciendo Obito con el Rinnegan. ¿Qué vas a hacer? preguntó. ¿Qué tiene todo ser humano que lo hace vulnerable? preguntó Zetsu. ¿Cómo así? decía Dudoso. Sentimientos, los sentimientos que una persona tiene por un ser querido lo que hace vulnerable cuando la otra esté en peligro, respondió. ¿Y acaso conoces alguna persona para poder dominar a Namizake? preguntó. Así es, mirando a Obito. Obito rápidamente entrelazó sus manos provocando que un gran ataúd apareciera de la tierra y dejando ver a la persona que haría que el rubio se doblegara. ¿Y quién es ella? preguntó. Su nombre es Temari, murió a manos de ninjas de Konoa y es la persona más especial de Naruto, todos estos años ha buscado la manera de resucitarla hasta el punto de buscar a Nagato, pero ahora que nosotros tenemos esta oportunidad, decía mirando a la rubia. ¿Y qué demonios harás? preguntó. Esto, mirando a Obito. Sellos de manos, camino externo. Jutsu de la reencarnación de Samsara, apareciendo bajo tierra un artefacto blancuzco que comenzó a expulsar chakra rodeando el cuerpo de Temari. ¿Y por qué no la usaste con la resurrección impura? decía Amura. Cuando se usa esa técnica, el malnacido de Naruto puede usarla y hasta podría sellar a Temari mientras con esta técnica podremos utilizarla para nuestros fines, decía. U. Uh. ¿Qué, dónde estoy? decía la rubia saliendo rápidamente de su ataúd. Ahora creo que será mejor empezar con esto, decía Amura. XXXXXXXXXXX. Uh, pero qué diablos, decía el rubio mientras se detenía el paso junto a su padre y abuelo. ¿Qué pasa, hijo? preguntó Minato. Este aroma, pero por qué, decía enojado, ¿qué ocurre? preguntó Madara. Cachorro temari ha sido resucitada, decía Kurama. ¿Pero por qué harían eso? preguntó Minato. No lo sé, pero debo sacarla de inmediato de ese lugar, comenzando a salir disparado hacia el lugar donde estaba la rubia. XXXXXXXXXX Así que tiene planeado hacer eso, decía el Shinigami mirando el panorama. ¿Y no harás nada? preguntó a Goromo. Jajaja, sabes que para mí salgo ganando que Naruto pueda convertirse en mi sucesor, decía entre risas. Pero va a volver a perder a esa joven, decía. Zetsu no fue estúpido, utilizar el cuerpo de la amada de Naruto para poder invocar a su madre y sabiendo que él no haría nada eso es más que podrido y eso que soy maldad pura, decía. Eso provocará que Naruto, solo dijo. Así es, que todo lo que una vez pensó que era se desvanezca de un solo tajo, el surgimiento del dios de las tinieblas se está acercando aunque eso cueste mi propia muerte, decía. Maldita sea, dijo. XXXXXXXXXXX Ya estamos cerca, decía Minato mientras llegaban al lugar. Temari, temari, gritaba el rubio. Busquémosla, no debe estar muy lejos, decía Minato. Los pasos que daban la sentía pesadas, buscaba rápidamente pero no la encontraba hasta que. Debe estar por aquí, siento ese. Mirando enfrente de él a su amada. Naruto, eres tú, decía entre lágrimas. Temari, aguarda cachorro, algo anda mal, de qué hablas es ella, decía corriendo a abrazar a su amada. Te extrañe tanto, abrazando fuertemente a Naruto. Perdóname por no poder conseguir resucitarte, decía entre lágrimas. ¿Y dónde estamos? Porque estoy aquí, decía la rubia. Eso no importa será mejor que salgamos de U, uh, así que tú eres Naruto Namizake, Amura Otsutsuki, así que era verdad que estabas metido en la liberación de Kaguya, decía delante de la rubia. Así es, mi madre limpiará este mundo podrido que llaman tierra y ni tú, ni los que te acompañan podrán detenerla, decía el peli blanco. Pues si te extermino ahora no podrás hacer nada o me equivoco, decía sacando su katana. Creo que el momento ha llegado no lo crees madre, decía con una sonrisa en su rostro. ¿Acaso Kaguya ya está? ¡Ak! ¡Puf! ¡Uh! Mirando como su misma katana le había sido enterrada en su pecho, perforando su corazón. Así que esta es la mujer por la cual darías tu vida, debo decir que quede cautivada por ello, usaré este cuerpo para bien, decía la mujer que poseía el cuerpo de Temari. Como demonios, decía el rubio. Para poder regresar al mundo humano debía usar un contenedor para ello y qué mejor que usar este cuerpo, acaso tú podrías hacerle daño, aunque será mejor tener mi apariencia, decía comenzando a cambiar de apariencia. Malnacida usaste el cuerpo de Temari para resurgir en este mundo, decía quitándose su katana. "Veo que aunque te perfore el corazón aún tienes la fuerza para hablar", decía la mujer. "Soy inmortal, por lo que veo eres descuidada", decía Eufrico. Así que planeas matarme, veo que la humanidad no ha perdido muchas cosas, una de ellas es su sentido del humor, decía mientras su cuerpo se formaba a su voluntad, vestía con un kimono de princesa de cuello alto adornado con líneas negras en los bordes, doradas y moradas en el anime, así como una gran cantidad de tomoes que corren por el centro y mangas del kimono, su larga cabellera que caía al piso, activando su Byakugan y su tercer ojo se dirigió ante Naruto que comenzaba a levantarse por el ataque. Eres diferente a los demás humanos, casi podría decir que no lo eres, pero en ti veo la apariencia de Agoromo y eso me repugna, decía, tornándose hostil. Pagarás muy caro el haber usado el cuerpo de Temari, juro que te sacaré de ahí como si fueras un mal resfriado, decía, sacando su katana. Así que quieres pelear, me gusta tu forma de pensar, atacarías a una mujer indefensa, decía con una sonrisa. Lo que tengo enfrente de mí no es una mujer sino una basura que pronto no existirá, decía. Mientras tanto, Zetsu y Amura iban a intervenir en la batalla, pero rápidamente Madara y Minato aparecieron a resguardar al Namizake. ¿Dónde creen que van? preguntó el Uchiha mayor. No estorbes, Madara, decía Zetsu. Tú solo eres un pedazo del pasado, al igual que yo, porque no solo te largas, decía. Así que quieres luchar, decía Zetsu, comenzando a unirse a Obito. Bueno, creo que será divertido esta batalla, ¿no lo crees, papa? decía Minato. Ok, si así lo quieres, decía Amura. Déjame a ese idiota de Amura, mi mato encargaré de Zetsu, decía Eluchia. Entiendo, respondió. ¿Por qué no tornamos las cosas a mi favor? Decía la chocando sus manos, comenzando a salir bajo tierra una gran árbol que destruyó toda la edificación, haciendo que todos los presentes salieran del lugar. ¿Qué demonios es eso? preguntó el Namizake. Esto, hijo mío, se llama el árbol sagrado, es lo que pondrá fin a este mundo. Yo como su diosa haré un nuevo mundo, decía mirando el árbol. Esto no me agrada, cachorro, es lo que sucedió hace siglos. Esta maldita buscará cómo absorbernos, decía el zorro. Entonces detengan. ¿Pero qué demonios es eso? decía mirando aparecer en medio del árbol una criatura. Imposible, ¿cómo demonios puede estar con vida? decía el zorro. ¿Qué ocurre? ¿Qué es eso? preguntó. Es la criatura que una vez mis hermanos y yo fuimos, respondió. El Jyubi, solo dijo. Así es, veo que solo es un cascarón, pero su energía está elevándose. Quiere decir que el árbol que se encarga de absorber el chakra, expandiendo sus raíces a cada rincón de él y absorbiendo el chakra de cada forma de vida presente en un mundo determinado, está alimentando a esa bestia, decía Kurama. ¿Y qué pasa si el árbol termina con su cometido? preguntó. Una vez terminando el proceso y el planeta es drenado por completo, el dios árbol produce un fruto de chakra que es cosechado. Debido al proceso por el cual un dios árbol puede crecer, mientras más saludable y fuerte sea el sacrificio y la malnacida de Kaguya lo usará para poder absorber al Jyubi ser su Hinchkriki y destruir de un solo ataque a todo lo que conocemos, respondió. Entonces debo matarla, preguntó un poco enojado. Sé que dentro de ella está Temari, pero no puedes hacer nada para salvarla. Cachorro, debes matar a Kaguya o sellarla, decía el zorro. Jure extraerla del cuerpo de Temari y eso haré. No puedo matarla porque Temari moriría también, así que, mirándola fijamente, que comienza la batalla. XXXX. Veo que el árbol sagrado ya está tornando su cometido, decía mirando cómo capturaba a todas las personas cercanas con sus raíces. ¿Y por qué a nosotros no nos afecta? Preguntó. Vaca, nosotros estamos muertos así que somos los únicos que estamos para ayudar a Naruto, decía mirando a Amura. Está bien padre, respondió. Veo que te acostumbraste a la idea de que soy tu padre, preguntó. Creo que no es el momento para hablar de eso, cuando terminemos con esto dos hablaremos lo que tú quieras, decía seriamente. Ok, pues bien que comience el juego, comenzando la batalla. Todo alrededor estaba sucumbido en las llamas, las raíces del árbol sagrado comenzaba a hacer estragos y absorbiendo a cualquier ser viviente y alimentando al Jūbi, mientras tanto Minato y Madara miraban a sus contrincantes. "Suerte, papá", decía el rubio. "Tsk, no debes decírmelo, esto será fácil", decía el Uchiha. Rápidamente ambos se apartaron y comenzaron sus luchas en diferentes lugares, comenzando con Minato al ver a Obito buscaba cómo separarlo de Zetsu. Minato Namizake, será un placer regresarte al agujero donde saliste, decía Zetsu. Pues quiero ver eso, decía lanzando varios kunais a todas las direcciones. Así que vas en serio, vi. Fu. Mirándolo aparecer casi en su rostro, esquivando el kunai que casi le roso el rostro. Veo que eres ágil, decía Minato. Inténtalo de nuevo y te sorprenderás, decía Zetsu. Minato rápidamente comenzaba a trasladarse a todos los Kunais que había lanzado alrededor de Zetsu, mientras tanto este solo miraba a todos los lugares que éste iba y mostrando una gran sonrisa provocó que el Namizake quedara extrañado. Vamos Minato, inténtalo de nuevo, quiero verte hacerlo, decía entre risas. Si tú lo quieres, pues que así sea, desplazándose más rápido, hasta llegar de nuevo hasta Zetsu, pero. Pues aquí metí. Puf. Ah siendo detenido en seco por Zetsu que lo tenía del cuello. "Es inútil, tus movimientos son tan lentos", decía Zetsu. "Pero ko, maldita sea, así que tienes el Rinnegan", decía mirando el Rinnegan en el ojo izquierdo de Obito. "Esfumate", dijo expulsando una gran ventisca que hizo que Minato saliera desprendido del lugar estrellándose por todo el lugar. "Jajaja, esto será fácil", decía girando su rostro mirando cómo Madara y Amura estaban batallando. Eres lento, Madara, pensé que uno de los antepasados de Asura iba a ser un buen contrincante, decía Amura activando su byakugan. Cállate, maldito, que aún estoy calentando contigo, decía chocando sus manos, estilo de fuego, jutsu bola de fuego, lanzando una inmensa bola de fuego que iba directo a Amura. Jajaja, imbécil, alzando su mano comenzando a absorber el jutsu. Pero qué diablos, decía consternado. Es inútil cualquier técnica que me arrojes no servirá en mí, decía mostrando a un su mano un tercer ojo con forma de sharingan. TSK, maldita sea, así que ese es el filtro donde se alimenta este mal nacido con el árbol sagrado, esto no me agrada nada, decía Euchia. ¿Acaso el gran Madara Uchia ya se está rindiendo? decía Amura. Dije que te calles, nunca he perdido y esta no será la primera vez menos contigo, decía corriendo hacia Amura. Madara comenzó a buscar cómo comenzar la batalla con Amura, pero repentinamente apareció Zetsu, el cual le dio una fuerte patada que este bloqueó con su brazo, haciendo que saliera expulsado del lugar. Espero que tú me sirva de calentamiento, Madara, decía Zetsu. Puedo con ustedes dos, decía Eluchia activando su magetio Sharingan eterno. Pues ven, dijo Amura alzando su mano. Madara comenzó a dar fuertes patadas a Zetsu, los cuales bloqueó sin mucho esfuerzo. Después sacó su katana para atacar a Amura, pero este las esquivó fácilmente. La frustración de Madara llegó a su límite haciendo de nuevo sellos de manos, estilo de fuego, llamaradas fénix, lanzando grandes llamaradas de fuegos que destruía todo a su alrededor. Ya te dije que es inútil, absorbiendo la técnica. Terminemos mejor, dijo Zetsu alzando su mano. U, uh, pero qué demonios, porque diablos siento que me está arrastrando, decía Madara tratando de no ser atraído hacia Zetsu. Madara salió desprendido del lugar, hasta caer a las manos de Zetsu, el cual sacó uno de los tubos en su palma para terminar con el Uchiha. Este es tu fin, decía, Amaterasu, U, uh, A, ah, siendo rodeado por unas llamas negras dejando a Madara caído de rodillas. Pero qué demonios, Fu, U, uh, maldici. Puf. Mirando como de repente apareció un gran árbol el cual pasó expulsando a Zetsu. Amura solo miró como una persona apareció enfrente de Madara tratando de protegerlo. No dejaré que mates a mi padre maldito, decía Minato con gran euforia. Pero miren, es el Sharingan así que eres el hijo de Madara. Imbécil, yo puedo solo, gritó el Uchiha. Admítelo, papa, no podríamos con ellos si no estamos juntos en esto, dijo el Namizaki comenzando a brotar sangre de sus ojos. Admirable ver a su hijo defender a su padre y cómo te llamas mocoso, decía Amura. Minato, Minato Uchía, dijo desapareciendo frente de él. N barra A. Música de fondo. Espera tonto, él absorbe las técnicas, decía levantándose para seguir la batalla. Amura miraba rápidamente con su Byakugan como éste se desplazaba de un lugar a otro hasta que. Apareció frente de Amura, pero este confiado levantó su mano para atraparlo pero miro como desapareció de inmediato, lo que lo dejó asombrado y más al ver como otro árbol iba directo a él, este golpeando la tierra hizo que un gran muro de tierra saliera colisionando el árbol, después otro y otro, este dio varios saltos para bloquearlos mirando que apareció rápidamente el namizake detrás de él, este solo se giró y vio como de otro destello apareció Malara. Jamás podrás derrotarme, decía esperando el ataque. Ahora papá, decía Minato lanzando otro y hacia Amura el cual este lo bloqueó, y girándose a Madara que había activado su susano. Espero que sirva tu idea, decía comenzando a hacer una lanza. Ahora, chocando sus palmas, estilo de rayo, Jutsu del dios Trueno, desapareciendo del lugar. Uh, donde está, decía desorientado ya que con su no lo miro hasta que apareció frente de él Kuna y que este había bloqueado, propinándole un fuerte patada haciendo que saliera expulsado del lugar y ver cómo apareció frente de él para impulsarlo o al cielo, lo que hizo que éste saliera por los aires, comete esto mal nacido, lanzando su lanza a toda velocidad. ¿Qué, demonios? Les dije que era imposible que me ganen, dijo Girando esperando la lanza para absorberla. Pero, los mataré, Amaterasu, uh, pero que, decía mirando aparecer a Minato que le había arrojado su Amaterasu el cual Amura absorbió fácilmente dejando bloqueado el tiempo de absorción para ver cómo la lanza llegó hacia él encrustándosela en la mano y su pecho y salir expulsado del lugar. N barra A. Terminó de la música de fondo. Mientras tanto Minato caía a gran velocidad al suelo lo que Madara lo atrapó. Para estar muerto no sé por qué me siento cansado, decía Minato. Hiciste un gran trabajo, dijo Eluchia. Gracias, cuando lucho contigo, mire que para absorber un Jutsu da un tiempo para poder emplearlo de nuevo, es casi como el Rinegan, decía entre risas. Ya veo, eres bueno deduciéndolo, dijo Eluchia. Creo que eso lo heredé de ti, dijo. Puedes levantarte, hijo, decía Eluchía. Sí, debemos acabar con estos dos, decía Minato. Espero que a Naruto no le esté costando esa maldita de Kaguya, decía Madara. El rubio giró su rostro mirando la batalla de su padre y abuelo, y después volvió a Kaguya hasta lo miró fijamente esperando el momento de atacar. Naruto, como de impulso, comenzó a dar saltos atrás. Esquivando grandes lanzas negras, las que aparecieron en un vórtice, rápidamente este chocó sus manos, realizando sellos de manos estilo de fuego, llamaradas fénix, expulsando una llamarada de fuego la cual la peli blanca sol o alzando sus manos creó un gran muro de tierra el cual bloqueó la técnica del rubio. Kaguya al ver al rubio levantó sus palmas, creando otro vórtice el cual apareció detrás del rubio una cascada de lava, el cual desapareció de un destello rojizo y volver enfrente de la mujer, pero este fue detenido en seco por la peli blanca. Kaguya miraba cerca de sus ojos el filo del kunai, la velocidad del rubio era sorprendente pero no tanto para ella. Debo admitir que eres ágil, pero no tanto para mí, decía acariciando la mejilla de Uzumaki. No me importa que seas una diosa, te sacaré del cuerpo de temar y te haré sufrir un infierno maldita, decía Naruto forcejeando más el kunai. Ya basta, solo puso su mano en su pecho, haciendo que un sello resaltara, haciendo que saliera expulsado del lugar. Naruto salió desprendido del área, aterrizando dentro de las grandes montañas. Este sintió como sus huesos se habían rotos, sintió la pesadez en su pecho, levantó su mirada y miro a Kaguya aparecer en un vórtice. "Y bien creo que ya vistes la diferencia entre nosotros dos", decía usando su larga cabellera para sujetar del cuello al rubio para ponerlo frente a él. Me serías un buen sirviente en este nuevo mundo que estoy por crear, dijo mirando la sangre escurrir en su frente, el cual se acercó para limpiarla con su lengua. Primero deberás matarme antes que fuera tu sirviente, decía el Uzumaki. Veo que la estupidez humana siempre crece más, pero bueno, arrojándolo al suelo. ¿Por qué demonios no puedo hacer nada? decía el rubio, tras ver cómo sus técnicas eran absorbidas fácilmente por la peli blanca. Creo que el momento es ahora, mi hora ha llegado aunque era de esperarse, decía comenzando a desvanecerse. Milor, decía uno de sus subordinados. Ya no lo soy ahora es mi hijo Naruto o mejor dicho mi nuevo contenedor, su lealtad serán con él, dijo desapareciendo. Creo que será momento de terminar con esto, decía. Pues Enro, puf, sintiendo un punzada en su corazón lo que hizo caer de rodillas. ¿Qué te pasa acaso ya estás listo para morir? decía la mujer apareciendo con una lanza. Kaguya rápidamente puso su lanza lista para atacar al rubio que parecía inerte, pero este fue detenido en seco. La mujer quedó sorprendida y más al ver cómo este comenzó a reír una sonrisa macabra. Pero quién eres tú, decía la mujer. Años de no verte Kaguya, debo decir que estás tan hermosa como la última vez que te sellé, decía el rubio que al levantar su mirada mostró sus ojos rojos y sus colmillos más resaltados. Quien demon, siendo estrangulada por el Uzumaki. Creo que este cuerpo aún no se adapta a mis estilo de batalla, veo que mi hijo no tuvo la delicadeza de calentar para mí, decía acercando el rostro de Kaguya a la de él. ¿Por qué ahora ese cambio de conducta? decía asustada. Creo que serás la primera de mis esclavas, así que siéntete honrada, Kaguya, decía con la misma sonrisa retorcida. Mientras tanto, en lo más oscuro podía verse a Luzumaki tirado en el suelo helado del área donde una vez Kurama estaba prisionero, dejando ver al zorro sujetar al rubio con sus colas hasta acercarlo hacia él. Cachorro, qué pasó? preguntó un poco nervioso, ya que el panorama donde él estaba comenzaba a desvanecer. ¿Acaso estás muerto? Muerto ya lo estaba, hijo, decía una voz apareciendo frente a Kurama. Padre, solo respondió. Shinigami usó a Naruto para poder usar el cuerpo y renacer en el mundo humano, decía Agoromo dejando sorprendido a Kurama. Pero si el cachorro es más fuerte que él, decía. Aunque lo fuera, el alma de Naruto ya no le pertenecía a él, es una alma hueca, Namizake Naruto el Samurai, ya no existe y tampoco Uzumaki Naruto tu Hinchikiki, decía Agoromo mirando el cuerpo del Namizake. Pero qué podemos hacer, ese malnacido de Shinigami usó a Naruto para fortificar este cuerpo, eso no podemos impedirlo, preguntó. Existe una manera, hijo mío, pero eso da a entender que serás con Naruto uno solo, dijo el Otsutsuki dejando dudoso a Kurama. ¿Cómo así? preguntó. Deberás dar la mitad de tu vida, decía asombrando al zorro. Para poder romper el lazo que Naruto tiene con Anzo, debemos drenar una gran cantidad de chakra. Además, veo que el Yin y Yang están completas en ti. Necesito drenar el Yang a Naruto, decía tocando el pecho del Namizake. Entonces, que así sea, dijo firmemente. ¿Estás seguro? dijo. Naruto y yo hemos pasado por tantas cosas, hemos batallado juntos estos años. Él confía en mí como yo en él. Debo estar agradecido por lo que ha hecho por mí. No pensé volver a ser libre y sé que él me liberaría si su vida fuera a terminarse y si puedo liberarlo lo haré. Decía. Eso pensé que dirías. Y debo decir que me tienes orgullosos hijo mío. Dijo comenzando a drenar una aura dorada en el Namizake. U, uh, papá pero ku, para poder regresar debe darse un sacrificio, aunque estos años he visto cómo evoluciona este mundo sé que él hará la diferencia, además que puedo hacer es uno de mis hijos, dijo empezando a desaparecer. Papá, solo susurro Kurama. No te preocupes por mi hijo, mis poderes y sabiduría se las he dejado a él, comienza a drenar tu chakra para cerrar el trato, dijo comenzando una capa rojiza a adornar todo el cuerpo del namizake. Suerte namizake Naruto. Mejor llamado el fantasma de Shinonuma, dijo desapareciendo y haciendo ver cómo Naruto abría sus ojos, dando a resaltar los ojos rojos sediento de venganza. ¿Por qué? decía Kaguya arrastrándose en el suelo mientras uno de sus brazos lo sostenía alzó Anzo. Creo que será mejor eliminarte, no me sirves de nada, decía comenzando a tragar la sangre escurría en el brazo de esta. Es imposible que vaya a perder por un simple humano, decía. No me compares con un humano porque son tan estúpidos como. Puf, sintiendo una punzada en su cabeza, lo que provocó que éste comenzara a dar fuertes gritos. ¿Ahora qué le sucede?, preguntó. Es imposible, ¿cómo demonios puede estar pasando, decía aterrorizado. Mientras tanto, en el subconsciente de que se podía ver cómo escurría las cadenas, que rodeaban a Anzo para tenerlo prisionero. Como demonios pudiste soltarte, tu alma me pertenece, decía Eufírico. Mi alma no está alineada a la tuya, volví a renacer y debo agradecer a Agoromo por esta oportunidad mientras tanto tú, decía acercándose a Amura. ¿Me vas a matar? preguntó. Te agradezco el haberme dado la oportunidad de revivir de nuevo, pero por otro lado quisiste mi cuerpo para destruir lo que me ha costado crear estos años, decía. Entonces, preguntó te regresaré al lugar donde saliste, no te preocupes padre, que he decidido quedarme con tus poderes para que sigas reinando el infierno, pero eso no quita que no te mataré si te vuelvo a ver, dijo sacando su katana poniéndosela en su cuello. jajaja, veo que mi hijo ha crecido mucho estos años, decía entre risas. Así es esta vida, cuídate Anzo, dijo mientras miraba cómo este desaparecía en la oscuridad mientras se reía. Ahora, ¿qué hacemos? preguntó. Creo que será mejor acabar con esto, dijo abriendo sus ojos apareciendo frente a Kaguya. ¿Qué ha pasado? preguntó mientras su brazo aparecía de nuevo. Creo que el final de esta guerra, dijo abriendo sus ojos mientras activaba su susano. No servirá de nada, ¿acaso piensas que podrás matarme con esa débil técnica? decía entre risas. El susano lanzó una de sus espadas el cual encustró en el interior de la peli blanca, lo cual pensó que ella estaba absorbiéndolo pero después miro al Namizake activar su modo sabio de los seis caminos y entendió lo sucedido. Veo que ser una diosa te hace ser una perezosa, esta es la espada de Totsuka es una de las espadas legendarias que algunos uchia podemos poseer al igual que Itachi Uchiha, aunque la mía es un poco distinta ya que fue creada por mi tomando apuntes sobre esta espada. Es una espada de sello o encarcelamiento, dijo la peli blanca así es pero como no tengo un recipiente ya sabes dónde llegarás a vivir ahora decía golpeándose el pecho no 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 prefiero morir que estar encerrada por ti decía buscando la manera de escapar no te preocupes que tendrás la compañía de mi hermano kurama él disfrutará torturarte cada minuto que estés en mi interior y será día tras día tras días decía comenzando a aparecer una mano oscura del estómago del namizake el cual sujeto del cuello a la fémina para comenzar a ser absorbida por este los gritos se escuchaban fuertemente, hasta salir como una capa dejando caer a Temari al suelo. Una vez terminada, el sello se reformó haciendo ver otras escrituras en su cuerpo. Este cayó de rodillas y miro enfrente donde estaba el cuerpo de Temari, el Tsukuyumi había sido disuelto, toda estaban de regreso y el rubio levantándose lentamente buscaba como ir a ver a su amada, el cual sentía su firma, lo que hizo que comenzara a brotar lágrimas de felicidad. Sus pasos eran torpes, tantos que casi cae, pero dos manos impidieron que tocara su o al voltearse miro a Madara y Minato ayudándolo a acercarse a Temari. Este Ramiro estaba respirando, cayó de rodillas y comenzó a acariciar su mejilla, esta comenzó a sentir algo cálido, una sonrisa se plasmó en su rostro lentamente, abrió sus ojos para ver a su amado y entre susurro dijo Naruto, lo que hizo que éste rompiera en llanto abrazando a su princesa, esta quedó asustada pero después rompió en llanto para abrazar al Namizake, ya nada ni nadie los podrá separar, los gritos de agonía no dejaban de escucharse, se podía ver centenares de cadáveres todos pertenecientes de la organización de raíz los cuales eran comandados por Danzo Shimura, parecía que los habían asesinado fácilmente, pero en lo más profundo se escuchó unos gritos ahogados era Danzo Shimura el cual estaba crucificado, plasmado con las cadenas doradas en la pared, tenía múltiples cicatrices y su muerte estaba en cuestión de tiempo, malnacido bastardo te hubiera matado cuando aún eras un niño, decía Danzo mirando frente a él aparecer al Namizake con su manjeteo Sharingan eterno, regalándole una sonrisa. El hubiera, no existe mi decrépito anciano, decía el rubio. ¿Cómo diablos me encontraste? preguntó cansado. No te creas intocable Danzo. Tu ubicación era cuestión de tiempo, mejor dicho, después del intento de invasión que tuvo Iwagakure y Kumogakure a mi persona, ellos reflexionaron de la manera política, riéndose macabronete, debiste ver cómo imploraban por una alianza y yo, Namizake, Naruto el Quinto Mizukage no les iba a decir que no, y como trato de lealtad me dieron tu ubicación, decía ensartando una de sus katanas en el brazo izquierdo haciendo que gritara Duele verdad, silbando, claro que si duele a mí me han encrustados muchas espadas, lanzas, flechas y mírame aquí estoy frente tuyo, por eso me llaman el fantasma de Shinonuma, pero para que te cuento estas cosas, a lo que vine, decía. Pensé que hoy te casabas, preguntó. Sí, en unos. Mmmm. Veamos creo que 15 minutos, decía. Y preferiste venir aquí que estar con tu futura esposa, debo sentirme halagado, decía. Jajaja, ja, ja, es que piensas que soy el Naruto real, yo solo soy un clon que te crees, no te des golpes de orgullo imbécil, decía dejando asustado al anciano. Un clon, un clon asesino toda mi organización, decía eufírico Sí, no te exaltes, te hará mal. Jajaja, ja, ja, pero bueno, ya terminé aquí, solo le mandaré los recuerdos al verdadero, decía el rubio saliendo de la sala. Oye, me dejarás aquí, pudriéndome porque no me matas, decía. Y quien dijo que iba a manchar mi espada con tu sangre, tú no mereces una muerte honoraria, tú como eres una rata morirás como una, devorada por, apareciendo tres perros negros, ojos rojos, con grandes colmillos, mis tres amigos. No. No. No espera, espera, decía entre llantos. Adiós danzo, espero que el infierno que desde ahora te daré sea de tu agrado, disfruten la comida mis muchachos, decía despidiéndose con una sonrisa retorcida mientras los perros devoraban al anciano, suspirando, bueno creo que eso ha sido todo, decía el rubio poniéndose su kimono azul oscuro, en su parte principal tenía el emblema Uzumaki y Uchia, estaba esperando el momento de su boda. Estás listo hijo, decía Minato apareciendo de un destello. Sí, desde hace muchos años, estoy listo, decía mirando a su padre y abuelo esperarlo mientras salía. Había pasado ya dos desde que terminó la batalla con Kaguya, Temari le costó acostumbrarse a lo sucedido todo este tiempo y más el ver que debía marcharse de Suna para ser la esposa del Mizukage. Pero ella afrontó todas sus dudas y decidió acompañarme como mi esposa. Todo estaba pasando en tranquilidad, las alianzas están óptimas, además quien quisiera tener guerra conmigo, ya estoy esperando a mi primer hijo. Estoy tan emocionado que, Lord Mizukage, decía una de las enfermeras. ¿Qué pasa? preguntó. ¿Cómo está mi hijo y mi esposa? preguntó alarmado. Esta, los puedo ver. ¿Qué pasa? ¿Les pasó algo? decía asustado. Ellos están bien, no se preocupe, felicidades usted ya es papá, decía la enfermera mirando como el Uzumaki comenzaba a llorar con una sonrisa en su rostro. En serio, ¿puedo verlos? decía en llanto. Cuando Naruto entró a la habitación y miró a su amada cargando a su hijo, este sintió la ansiedad de llorar más fuerte, la vida le había sonreído, jamás pensó que podría tener una oportunidad así, se acercó a su amada, le dio un cálido beso en la frente y miró a su hijo el cual llamó Minato, tras tener el honor y la fortuna de tener un padre como lo es él, su hijo tendría ese gran nombre el cual hará prevalecer el linaje de un guerrero samurai. Es hermoso mi amor, decía la rubia. Gracias por este hermoso regalo Temari, mi vida está completa con ustedes y mi familia, pasamos por tiempos oscuros pero pudimos con ellos ahora que estamos juntos nada nos separará, gracias Temari. Te amo tanto my princess and my beloved, terminó de decir el rubio para profundizar su beso con la rubia y cargar a su hijo por primera vez. Fin.